Un milisegundo es el tiempo que pasa entre que el de seguro toca el timbre y se está montando la furgoneta para pirarse porque no está en casa. Para minimizar estos problemas, hoy vamos a construir un timbre wifi que nos envía una notificación push al móvil y un enlace para poder abrir la puerta. El proyecto de hoy está basado en el ubicuo ESP8266. Aquí podemos verlo en las dos presentaciones más comunes, el propio chip en un encapsulado RF o en una breakout board con conversor USB RS232. A grandes rasgos, este es el diagrama del proyecto. Se trata de un timbre Wi-Fi que estará junto a la puerta. Solo el pulsador y el lector NFC estarán en la caja exterior. El resto de la electrónica en la parte de dentro del muro. Se puede plantear un proyecto en varias fases, en el que dentro de la casa tengamos un nuevo ESP8266 conectado a un altavoz que emita el sonido del timbre o todas las cosas que se nos ocurran. En este vídeo presentaré solo la parte exterior, que es funcional en sí misma. En futuros vídeos abordaremos otros dispositivos con funciones diversas. Estos son los componentes que usaremos. Un lector PN532 NFC que nos permitirá abrir la puerta pasando un token o una tarjeta. Os dejo el enlace de compra en Amazon en la descripción del vídeo. Un Node MCU que ya he mostrado antes. Un pestillo accionado eléctricamente, normal y corriente. Y un pulsador antivandálico. Este es el esquema de alto nivel del circuito. Aquí podéis ver que hay un nuevo invitado que no he mencionado anteriormente. Es un back converter basado en el LM2596. Lo he añadido porque el pestillo funciona a 12 voltios y el ESP8266 a 3,3. El regulador lineal que hay en la placa convierte los 12 a 3,3 voltios y la caída de voltaje hace que el regulador se ponga peligrosamente caliente. En este recuadro está explicado el porqué. Aquí está el circuito montado sobre una placa creada a medida. Irá en una caja estanca en la parte de dentro del muro y ahora vamos a ver cómo funciona. Al pulsar el timbre recibiremos un enlace de apertura de un solo uso. La aplicación del móvil se llama Push Ballet y hace muy sencillo el tema de las notificaciones. Ahí la tenemos, pulsamos, se abre. Si pulsamos de nuevo, el enlace no funciona. Cada vez que pasemos un token NFC o una tarjeta, la puerta también se abrirá. Y recibiremos notificación de que así ha sido. Por último, he añadido una funcionalidad adicional. Se trata de la apertura de la puerta desde una interfaz web. Esta interfaz se puede abrir a internet ya que solicitará un usuario y una password y no abrirá la puerta directamente, sino que enviará un token de apertura a aquellos usuarios que estén registrados. Eso es todo por hoy. En la descripción del vídeo puedes encontrar los detalles. En GitHub el código, de momento una versión un tanto primitiva que actualizaré pronto. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Muchas gracias.